Estaba leyendo las noticias. Te diría que en la última semana se habla mucho en la ciudad de este tema de lo que planteó el ministro de Seguridad, hablando de que el 70% de los delitos se cometen en motos. 70, le pegué el otro día El yo cuando dije 70%. 70%. ¿Veo que le dije? Sí, y ustedes saben que dentro de muy poquitos días, aparentemente, el gobernador va a firmar un decreto en el cual la policía va a poder tener más facultades, va a poder detener a los individuos que andan en moto, digamos, sin patente, sin casco, en fin. Bastante controvertido el tema, ¿no? Sí, Hay mucho claro. para charlar. Mira, me gustaría ser secretario de, qué sé yo, de parques y paseos, de cultura, pero nunca de control y convivencia ciudadana como lo es Guillermo Álvarez. Guillermo, buenas tardes. Desde REC te estamos saludando. ¿Qué tal? Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un saludo a Bien. todos. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. La verdad, te la regalo, ¿eh? No quisiera estar en tus zapatos. ¿Qué querés que te diga con todo este lío? Lindo, lindo, lindo baile nos tocó, lindo Sí, baile. la verdad que sí. Bueno, contanos desde el punto de vista municipal, ¿cómo ven? Yo calculo que lo ven bien porque lo escuché al intendente no hace mucho. Esta cuestión de que los policías van a tener mayor injerencia en el tránsito, en cuidarnos a todos un poco más. Contanos un poco de eso. Sí, nosotros obviamente somos cautelosos, estamos a la espera de la letra, digamos, de este decreto que nosotros no lo hemos visto de la Municipalidad de Santa Fe, nos guiamos por lo que han visto todos, que fueron los anuncios que hizo o el anuncio que hizo el ministro Laña en este sentido, comentando de la pronta firma de este decreto, el cual facultaría a la policía a intervenir en el control de faltas de tránsito. Digo, como primera apreciación, vos ya lo dijiste, el intendente mismo ha opinado, pero uno puede decir que la decisión nos parece acertada. Acertada porque, ¿en qué sentido? Y obvio que siempre, mientras más ojos y manos haya en la calle trabajando hoy con esta problemática que el mismo ministro reconoció en la ciudad de Santa Fe con la cuestión de los delitos, que se utiliza muchas veces la moto como vehículo para fugarse de estos hechos. Digo, el ministro lo que nos explicaba es que de las incidencias que hay en el 911, el 70% de esta incidencia utilizan el motovehículo para fugarse, digamos, de estos hechos. Ese es el dato real de lo que describió el ministro Laña respecto a esta cuestión o esta participación o proporción que tienen las motos en estos posibles hechos delictivos. Bueno, en este sentido, como te decía, sí, perdón. Disculpame, Guillermo, Mercedes Terán te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Mechi, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Guillermo, te consulto, de lo que ustedes saben hasta ahora, ¿sería coadyuvar a las fuerzas municipales o actuar independientemente en cuestiones que tienen que ver con faltas? Porque lo otro la policía tiene ya la potestad para hacerlo. Sí, claro, exactamente. Sí. Si la policía detecta en la vía pública alguna cuestión que tenga que ver de tipo delictivo Sí. con algún posible delito tipificado en el Código Penal, ellos ya podrían actuar, digamos. En eso no necesitarían esta facultad. Lo que acá aparentemente lo que se dice es que lo van a facultar para intervenir o trabajar en lo que tiene que ver con las faltas de tránsito. Recordemos que la Ley Nacional de Tránsito, en su momento la provincia de Santa Fe adhirió y luego se delegaron esta potestad, o sea, lo delegó en la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que toma más que nada lo que es las rutas, y los municipios, en cada una de sus ordenanzas de tránsito, son los que tienen hoy la potestad para controlar, para juzgar. Digo, los municipios, la ventaja que tenemos hoy en toda la provincia es que estamos preparados. ¿Por qué? Porque tenemos los corralones, tenemos los carretones para transportar las motos, tenemos las grúas para transportar vehículos y tenemos en muchos casos los tribunales de falta, con jueces de falta, para revisar el juzgamiento de estas actas de infracción que labran los inspectores. Bueno, obviamente la policía hay un montón de estas cuestiones que no las tiene, por lo cual va a tener que complementarse con los distintos Claro. municipios y comunas, y desde ya obviamente que van a contar con la mejor predisposición de la ciudad de Santa Fe, porque como te decía hoy, todas las manos y los ojos son bienvenidos. Digo, puede pasar que haya en alguna zona de la ciudad, no hay un operativo, no hay un inspector. Y puede haber un policía y que esté viendo una moto sin patente o sin casco, y bueno, que actúe sobre esa moto sin patente, digamos, o que no tiene casco, y que proceda a la retención de ese motovehículo. Digo, sobre todo pensando en esta cuestión que tiene que ver con los vehículos que circulan sin identificación, eso por ahí complejiza
la detección o o el reconocimiento de quién es el propietario de este vehículo. Uno sabe si es un vehículo robado o no hasta que lo pará. Bueno, hay un montón de cuestiones que la falta de identificación de los vehículos, sea de un auto o de una moto, es muy importante o tiene un efecto en materia de seguridad pública. Álvarez, buenas tardes. Gustavo Sánchez Romero es mi nombre. Hola, Gustavo. Yo nací en Santa Fe, hace muchos años que vivo en Paraná. Bueno, voy y vuelo todos los días. En Paraná esta práctica hace mucho tiempo que está la policía en connivencia, o como decía Mechi, coadyuvando con los inspectores municipales, lo realizan todo el tiempo. La pregunta que yo le hago, ¿esto está previsto dentro de la ley de tránsito reciente? ¿Tiene algún sustento jurídico? Porque la verdad que nunca se lo ha preguntado, a la gente hasta le gusta. Digamos, la clase media nos gusta que controlen las motos y todo eso, pero ¿tiene algún sustento jurídico? Bueno, veremos los considerandos del decreto del gobernador a ver cuál es el sustento jurídico. Como te decía, hoy no tenemos el decreto aún. Yo no sé en los considerandos cuáles van a ser los articulados o las leyes normativas que van a mencionar. Digo, Paraná lo tiene, la provincia de Entre Ríos, que es vecina nuestra, y está acá nomás, lo tiene. Mucha gente que vive en Paraná dice que eso ha ayudado, que ha mejorado, que está un poco más ordenado la cuestión del motovehículo acá en la provincia vecina. Yo la verdad que no tengo la autoridad como para hay una eso, diferencia, digamos. Hay una diferencia, Guillermo, perdóneme, porque conozco muy bien ambas ciudades. Yo siempre digo que Santa Fe es un gran rectángulo que se extiende hasta el norte porque está muy limitado por los ríos. Entonces, hoy hasta el centro mismo geográfico se ha movido, y mucho más el centro comercial, porque la ciudad se extiende hacia el norte todo el tiempo. Pero es una ciudad encajonada y larga. Entre Ríos, Paraná, lo que tiene, que siempre que parece un espermatozoide, tiene el núcleo vienen en redondo en una parte y después se va debilitando hacia afuera. Controlar en Santa Fe es mucho más difícil que controlar en Paraná, que tiene al menos dos o tres avenidas, y cerrándola cerrás lo bloqueás al tránsito. Acá tenés salida por todos lados. Sí, se entiende lo que vos decís. Obviamente, digamos, cada ciudad tiene su lógica distinta, su distribución geográfica y territorial, y sus mismas costumbres o idiosincrasia, digamos, cultural. Bueno, en este sentido, digo, si vos mismo manifestás que es más dificultoso controlar Santa Fe, bienvenido sea que haya mayores manos y ojos dedicados al control, digamos. Así que, pero bueno, uno trata de ser cauteloso. Yo les di mis primeras apreciaciones sin todavía ver el decreto. Más o menos uno sabe por qué lado va a ir esta norma, digamos, lo que todos estamos hablando y lo que venimos charlando con funcionarios del Ministerio de Seguridad, pero hasta no tener el decreto en mano no podemos terminar de ver cómo vamos a avanzar en concreto. Guillermo, ¿qué cantidad aproximada de motos se secuestran por fin de semana? Digo fin de semana porque es, me imagino, la fecha de mayor control. Sí, mirá, en realidad es variable, todo depende de, digo, qué sé yo, en un fin de semana puede tener lluvia, puede tener algún problema de coordinación con la policía, que no te va el policía adicional, eso hace que el operativo se decaiga. Digo, hay distintos factores que puedes tener, que pueden pasar, que hacerte variar o no la cantidad de retenciones o la cantidad de operativos. Nosotros, por ejemplo, en el último fin de semana retuvimos si no me equivoco, más de 130 motos solamente en ese fin de semana. Digo, el día viernes estuvimos realizando operativos. En la mañana hicimos el operativo móvil de control de motos que realizamos, que es donde recorremos, por ejemplo, las moteras, donde de ahí sacamos a reflotar una normativa, un decreto de hace muchos años de un intendente, de más de 20 años, que nos permite cortar las ligas y los candados, que eso lo utilizamos para cuando vemos una moto sin patente en una motera. Hicimos a la mañana ese operativo, durante la tarde hicimos un par de operativos con la policía en algunos barrios. A la noche estuvimos en el puente carretero, hicimos un operativo en conjunto con la Municipalidad de Santo Tomé, con el Ministerio de Seguridad y con la Policía, y después a la madrugada estuvimos en la zona de la costanera haciendo operativo ahí. Digo, en ese solo día retuvimos 75 motos, digamos, un número bastante alto,
para los números que uno más o menos maneja diariamente. Nosotros, en lo que va del primer trimestre de 2022, el balance que ya empezábamos a hacer, digo, porque todavía el trimestre no terminó y restan algunos días, pero ya llevamos retenidas más de 1.700 motos. Si lo comparamos ese número con el primer trimestre del 2021, donde retuvimos 664 motos, tenemos un incremento de más del 155%. Bueno, pero había COVID, Álvarez, la gente no salía. No, y bueno, en enero no te olvides que tuvimos que bailar con la variante esta de Omicron, el ausentismo fue muy alto también, digo, no, enero no fue un mes fácil, fue bastante complejo de articular, tenés la licencia ordinaria y tenía la variante esta Omicron que complejizó un poco el diagramado de los operativos, pero bueno, digo, así todo, con pandemia o sin pandemia, vos más que duplicaste la cantidad de retenciones, digo, me parece que es un número importante y que lo venimos trabajando fuertemente desde ya de mediados de 2021. En el segundo semestre de 2021 ya los números en la cantidad de retenciones fueron mucho más grandes. Digo, en el primer semestre de 2021 retuviste 1.800 motos y en el segundo semestre retuviste más de 3.800. Digo, los incrementos están, y esto es virtud de un trabajo y de una decisión política. No es, esto no es casualidad, estos números no son casualidad. Falta muchísimo, falta un montón. A esto hay que darle continuidad, hay que darle la articulación que venimos dándole con el Ministerio de Seguridad, también con el MPA, que se ha sumado a una mesa de trabajo donde ya hemos tenido dos reuniones en las últimas semanas, donde nos parece muy importante también que la pata judicial esté sentada en esta mesa. Uh-huh. Si todos estamos comprometidos en esta problemática para trabajar y tratar de disminuir los problemas que nos trae la inseguridad, el MPA y el Poder Judicial en sí es una pata que no puede faltar. Uh-huh. Los cascos, Álvarez, están regidos por la Ley Nacional de Tránsito, es más, se le exige a las concesionarias que al momento de venderse la moto se debe vender con el casco como una condición. Es discutible porque no es lo mismo detener una moto porque está flojita de papeles a detener un motociclista porque no tiene el casco, porque en definitiva también habría que detener a los que no tienen la vacuna puesta por COVID, porque el fundamento es el mismo. El hospital público te termina atendiendo por algo que vos no haces bien. Digo, no, pero con una diferencia, ahí te lo diferenciaría en algo. No hay una ley que te obligue a vacunarte. Claro. En este caso hay una ley que te obliga a circular con el casco en una moto, si no esa moto, o sea, el no tener el circular sin casco es una causal de retención de la moto. O sea, la moto se te saca, eso está establecido en la ordenanza municipal y también en la Ley Nacional de Tránsito, donde considera que el circular sin casco es, sí, sí, es, por eso, es una causa grave. Por eso causa le, hice, grave, ¿no? le dije que estaba dentro de la ley, que la he leído. La pregunta que yo quería hacer en realidad era si van a extender esta prescripción de circular sin moto a no expender combustible sin el casco. Mirá, eso tuvo en su momento una cierta complejidad de llevarla a cabo, que fue que se saca esa normativa, esa ordenanza, pero después quien lo tenían que aplicar eran los estacioneros, uh-huh, con los conflictos que eso le trajo con la gente. Eso fue bastante complejo. Uh-huh. Y el digamos, uno no quita que no podamos hacer operativo de ese tipo, pero hoy en la ciudad de Santa Fe, con la cantidad de estaciones de servicio que tenés, yo me paro, armo un operativo en dos estaciones de servicio. La moto que venga sin casco va a ver que está el operativo, se va a ir a otra estación. Es imposible ir a cubrir toda la... O sea, en algún lugar va a terminar consiguiendo cargar combustible y no podemos armar un operativo en cada estación de servicio. Digo, los recursos en el Estado no son infinitos, digamos, son escasos, uno tiene que optimizarlo. Y bueno, muchas veces las normativas que cuando se sacan tienen problemas de aplicación, digamos, en la realidad. Pero bueno, no digo que no se pueda hacer, sí digo que tiene sus dificultades. Bueno, cuando vas a una estación, yo no tengo moto, sí, la tuve pero la vendí, la tengo auto. Cuando voy a estación y veo, y le pregunto a los muchachos, ¿vos cómo haces para decirle que no le vendés moto? Y le digo que hay unas cámaras de televisión que me están filmando y que el dueño me echa si me ve que yo le vendo combustible sin casco. Y no le vende, le aseguro que no. Se requiere un compromiso del empresario. Es un compromiso, tiene que haber obviamente, como le decía, un compromiso.
Es más fácil vender que no vender, es más fácil no exponerse a una discusión o a una situación conflictiva con un tercero, pero bueno, eso obviamente está en cada uno. Yo lo que digo es, a veces es difícil la aplicación para nosotros, porque digo, la cantidad de estaciones de servicios que tenés, y las motos, así como te esquivan un control, tranquilamente te van a esquivar una estación de servicio cuando vean un control, que son lugares abiertos, visibles, no es que uno puede estar de alguna manera escondido aguardando que la moto llegue. Es bastante más difícil. Y digo, son tanta la cantidad de estaciones que para diagramar esto operativo necesita una gran cantidad de recursos. Nosotros básicamente por ahí hemos apuntado a hacer otro tipo de operativo que sea más eficaz. Digo, lo que hacemos nosotros de recorrer las moteras, para nosotros nos da muchísimos resultados. Y de hecho, hoy se empiezan a ver resultados, digo, porque en el micro y macrocentro, voy de la ciudad de Santa Fe, empecé a recorrer motera, y antes capaz que había una motera, 24 motos y 15 no tenían patente. Claro. Y luego vas a recorrer una motera y puedes llegar a ver una, dos sin patente, pero vas viendo un cambio de conducta y que saben que si tienen que venir acá, tienen que venir con la patente colocada, porque si no se les va a llevar la moto, ¿me entendés? Álvarez, permítame la última cortita para no robarle más tiempo. ¿Están pidiendo seguro los operativos? Sí, eso se pide, la constancia de póliza de seguro se pide. Sí, ¿y todo, todos lo tienen? No, obviamente no todos, claro. Pero sí, mucha gente lo tiene y otra gente no. Y lo mismo que el casco y lo mismo que la patente, digamos, es variable. No hay un dato lineal en este sentido. Hay gente que lo tiene y hay gente que no. Y si no lo tiene también puede ser causal. ¿El último impuesto automotor tampoco se lo piden? ¿La patente, decís vos? Claro, sí, el pago del impuesto al Estado. No sé si lo están pidiendo. Nosotros nos estamos concentrando mucho en lo que tiene que ver, como te decía, en la moto sin patente. Para nosotros ese es nuestro eje de trabajo. Obviamente que la moto esté en condiciones, que tenga los espejitos retrovisores, que la persona circula con casco, que tenga la documentación al día, digo, la documentación que acredita la titularidad, la licencia de conducir y obviamente la póliza de seguro. Guillermo, bueno, muchísimas gracias por el contacto con REC. Seguramente en los próximos días, cuando se conozca el articulado de este proyecto, lo que dice en realidad, de qué va, posiblemente te volvamos a molestar, ¿sí? Jorge, a disposición para cuando ustedes quieran me contactan y charlamos. Gracias, muy atento. Fue Guillermo Álvarez, subsecretario de Control y Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Santa Fe.